Hola a todos, bienvenidos otra vez aquí a las recetas de mi cocina. Hoy os tengo preparados unos callos a la madrileña. Unos callos a la madrileña de forma tradicional, pero hechos en olla rápida. De esa manera ganamos muchísimo tiempo. La receta es una receta familiar. Viene de la abuela, de mi madre y ahora está conmigo. Y por eso quiero que lo tengáis vosotros, que disfrutéis de estos callos a la madrileña. Ya sabéis, suscribiros, dar a la campanita, seréis los primeros en recibir la receta y seguro, seguro que vuelvo a ver otro día. Un besazo para todos y ser muy felices. ¡Mua! Y para la receta de hoy necesitamos chorizo, jamón, morcilla, pata, morro, callos, ajo y cebolla, laurel, pimienta en grano, pimentón y tomate, sal y aceite. Pues para empezar os tengo que contar que lo que voy a hacer es blanquear un poquito el callo. Es verdad que ahora ya el callo viene súper limpio y no le hace falta limpiar a fondo porque ya lo veis, qué blanquitos están. Si por casualidad tuviera alguna mancha o quisierais blanquearlo un poco más, lo único que tenéis que hacer es poner agua fría, un chorro de vinagre y dejarlo un ratito. Después frotarlo ligeramente y listo. Como los míos están perfectos, lo que voy a hacer en esta olla, que ya veis que es una olla rápida, voy a poner el callo. El callo es la parte del estómago interior de la vaca o de la ternera. Voy a quitar un poco de agua porque hay demasiada aquí y no me entra bien. Vale. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a esperar a que empiece a cocer para espumarlo. Ya veréis que va a salir muy poquita espuma porque, como os decía, están muy limpios. Aquí también podemos echar la parte del morro, que ya veis que es morro más rico, el trocito de carne que tiene, y de la pata, que vamos a echar también. Porque la pata es importante, le va a dar una jugosidad y una melosidad increíble. Y el morro, no os podéis ni imaginar. Pero todo esto, que vamos a cocerlo junto, ahora mismo lo que vamos a esperar es a que espume y a quitarle la espuma. Mira, ya ha empezado a cocer y como os decía, están muy limpios, pero siempre sale algo de espuma. Entonces, con una pala, cogemos, lo sacamos y listo, no hay ningún problema. Incluso se podía cambiar el agua, sacar los callos, ponerle agua limpia y empezar a cocer otra vez, sin ningún problema. Es que están súper bien, ya vienen los callos maravillosamente. Me acuerdo cuando era niña que era una penámbula. En la olla, que ya tenemos los callos totalmente desespumados y ya preparados para cocer, vamos a poner el chorizo, el jamón, el laurel, la pimienta, tomate, cebolla y un poquito de sal. Le vamos a poner. No le voy a poner más porque como lleva jamón, para rectificar siempre hay tiempo después de que cueza. Podemos hacerlo en olla rápida, como lo voy a hacer yo ahora mismo, puesta en el 2 y esperamos a que empiece a pitar. Y voy a contar 40 minutos. Necesitará más tiempo, pero voy a controlarlo antes para que no se quede sin caldo. Bien. Han estado cociendo 45 minutos en olla express. Mirad cómo están. Ya están melositos, blanditos y ahora les falta rematar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, en esta sartén que he puesto 4 cucharadas de aceite, he puesto 3 ajos, son muy grandes. Pues vamos a dorarlos un poquito. Y aquí, cuando tenemos ya los ajos un poquito dorados, ponemos el pimentón. Ya sabéis que el pimentón se queda muy rápidamente. Como se quema rápido, hay que echarle enseguida el líquido. Y lo que le voy a echar es líquido de la cocción. Un poquito, ya lo veis, todo rápido. No hace falta tenerlo 2 minutos, no, ya está. Y ahora nos vamos a la olla, que en ningún momento ha dejado de cocer, y le vamos a incorporar nuestros ajos y el pimentón. Como ya os decía antes,
en la olla rápida se hace enseguida. Le vamos a dar unos 20 minutos más de cocción para que se tomen todos los sabores y ya estaría rematado el plato. Pero si lo hacéis en olla normal, a tiempo normal, pues tendréis entre 3 y 4 horas. Con el mismo procedimiento, pero con más tiempo. Lo último será meter nuestras morcillas. Lo ponemos a un fuego medio, que no esté arrebatado. Lo vamos a cerrar. Lo ponemos en el 2, esperamos a que empiece a salir el vapor y contamos 20 minutos. ¿Por qué lo ponemos a fuego suave? Para que las morcillas no se nos escalabren y se extiendan por todos los callos. Y esta es la tradicional receta de los callos a la madrileña. Una receta que pasa, como ya sabéis, de abuelas a madres y de madres a nietas, como es mi caso. Pero eso sí, reducido el tiempo y igual de ricos. Un besazo para todos y ya sabéis, sed felices. Os espero por aquí el próximo día. Un besazo.